Desde hace muchos años el Señor nos ha inspirado a una monjita de Guatemala, la madre Ángela Eugenia Silva Sánchez, y recuerdo bien el día, 27 de agosto del 96, en un vuelo de Iberia, entre Buenos Aires y Argentina. El Señor nos inspiró la gran familia de Betania. Y yo no vengo a hablarles de un carisma que les va a hacer competencia a esta bella comunidad del Salvador del mundo. Al contrario, vengo a decirles cómo desde siempre el Señor une nuestros corazones en una misma mística. Ya van a ir entendiendo de qué se trata. Esto que les quiero compartir es la mística de Betania, donde el Salvador del mundo puede formar parte. Está llamado a vivir sin cambiar su carisma, sino para potenciar el carisma fundacional. Miren qué curioso, Ernesto también comenzó esta maravilla que los tiene a ustedes aquí reunidos hoy como grupo de Belén en la comunidad Salvador del mundo, también en Guatemala. Qué curioso. Y yo vengo de ahí ahora, de estar 15 días con estas monjitas, con las que decía, hemos comenzado a experimentar lo que Dios quiere para la iglesia. Para la iglesia del siglo XXI, una nueva mística, con un nuevo fervor, con un nuevo ardor, con una nueva expresión. Y al llegar aquí, hermanos, orar con ustedes y ver este cuadro que yo no lo había pedido, para mí fue orden de parte del Señor. Así que con la libertad de los hijos de Dios y por mandato de Él, hoy les presento esta mística, donde van a ver que ustedes tienen un lugar,